Buenas tardes, mis cariños, a todas y a todos. Hoy grabo desde la casa otra vez de mi madre. Me encanta en el Mediterráneo, aunque es un pueblo pequeño, pero tiene el río más bonito del mundo. Ya os pondré igual después alguna foto. Y la verdad es que eso me da una paz, una tranquilidad y sobre todo me da mucha energía. Y no sé también que últimamente no dormía y ahora pues estoy durmiendo por lo menos un poquito mejor. Bueno, quería enseñaros y hacerlo rápidamente los perfumes que me he traído pues para llevar el tiempo que yo esté aquí. Siempre me ocurre lo mismo y también me ocurre con la ropa y es que termino poniendo más de lo que necesito y luego me doy cuenta y digo, pues sí. Siempre voy con lo mismo, ¿no? Y encima, pues me da igual, voy con el bikini, un bañador y listos, una camiseta. El caso es que he estado un ratito en el río porque estos días he tenido un poquito de fiebre. Y bueno, os enseño aquí qué he traído yo. Pues claro, me traía una bolsa que aquello parecía que iba a hacer contrabando. Y empecé a decir, ¿pero dónde vas así con tantas cosas si no las necesitas tampoco? Bueno, los echaré de menos, algunos me pongo, otros es verdad que no me estoy poniendo nada. Me da hasta pena, se los veo y digo, o sea, ahí están. Quería regalarles a mucha gente, pero venía tan cargada con cosas que será en otro momento. Bueno, os voy al meollo de la cuestión. Yo he traído, no, que claro, no quería ir muy cargada, entonces he tenido que hacer de todo lo que tengo, que es mucho, pues hacer una. Aquí también tengo cosas que ya os enseñaré, pues hacer como una preselección de lo que a mí más. Sé que voy a llevar más o sé que me puede gustar más, que voy a utilizar tanto por el día, si es algo que de momento no he salido, o por la noche, que tampoco he salido. O sea, que he estado en casa, en el río y en casa. Pero no me ha sentado mal. Y sobre todo porque el agua me viene muy bien en mi pierna derecha, que tienen que operar por tercera vez. Es un poco doloroso, pero es así. Bueno, nunca hay que perder la sonrisa, y si no, por lo menos intentarlo. Bueno, voy ya al meollo, como he dicho. En primer lugar, pensé en dos frescos, y uno de ellos es el. Ahí estoy sin las gafas, pero bueno, es el limón verde de Guerlain. Esto es el de la colección de las aguas alegorías. No sé si se verá muy bien, pero bueno, aquí sin cámaras ni de nada, pero bueno, este sería el limón verde. Tenéis de pasiflora, tenéis un montón, ya los podéis ir mirando, porque yo también tengo de este el Coconut Freeze, lo he dicho en alguna ocasión, otro que es de granada, de salvia, pero ya veis que lo estoy utilizando bastante. Y es que huele muy cítrico, a la vez tiene un puntito, dulce, que no me molesta porque me gustaría que fuera más fresco quizá, porque por ejemplo a mí, de esta colección de las aguas de alegoría de Guerlain, antes había una que era pamplemousse, o sea, pomelo, sola y exclusivamente, y me encantaba. Y echo de menos ese aroma, que ahora igual está o descatalogado, perdón, o está junto con otro componente, pero de cualquier forma este huele fresquísimo y cualquiera de estas aguas alegorías son una maravilla. También tenéis de Jo Malone, si ya tenéis más presupuesto, estas están bien de precio y duran unas 4 horitas o así. La verdad es que no tiene una gran duración, la salida es muy buena y bueno, si vamos a estar bañándonos o tal, pues tampoco se necesita mucho. Os decía que de Jo Malone hay una colección que son también los elixires, se llaman creo, las aguas o los elixires, y que creo que están casi, o yo al menos he intentado pedir y estaba todo prácticamente agotado. De forma que ya iré cuando pueda a un establecimiento y las miraré a ver cuáles me gustan. Bueno, aquí os digo que esta es de las frescas que me he traído y he elegido esta, la de Guerlain. A mí Guerlain me encanta. Hermès me fascina y de Hermès he traído, como ya os enseñé en otros vídeos, la de
la de los jardines, pero en este caso es un jardín en el Mediterráneo, ¿cómo no? Estando en el Mediterráneo ya lo huelo, pero necesitaba más sobredosis todavía de Mediterráneo. Estaba con el deseo de cuánto tiempo sin poder venir a mi Mediterráneo. Este es absolutamente fresco, tiene, como os dije, porque no voy a estar reseñando más que enseñando, tiene como esas, tiene la salida cítrica, tanto de lo que son cítricos, limón, lima, naranja, tiene neroli, bergamota, tiene también un punto de iris que me encanta, que la hace bastante profunda. Eso me gusta mucho porque no solo se queda ahí en cítricos y ya está, tiene más presencia. Tiene, ya estoy yo, Cristina, perdóname, con la higuera, pero tiene también, huele un poco a higos frescos. Y parece como el Donna Karan en New York de mujer, que tiene como la, un poco como es las hojas de la tomatera, ¿no? Pues esto parece pues más o menos lo mismo, pero siempre con ese frescor. Ahora no encuentro dónde pone, bueno, aquí tenéis un jardín sobre el Mediterráneo y esta también la utilizo muchísimo en el día. Es que es muy vigorizante, te levantas y con el calor que hace, pues una buena ducha y cualquiera de estas dos, pues es que me encantan. Luego digamos que tengo una intermedia que es para... Es que esta no puedo dejar de llevarla desde que la descubrí. Yo no soy, no he sido nunca de un perfume firma. No, porque me gustan tanto todos que tengo que variar. No, me encantaría un día decir, este es el perfume que quiero, pero eso ya llegará, llegaré y va a costar tiempo. Me pasa como con, no sé, con los hombres o así, no sé. No pasa nada, ha sido un decir. Quiero decir que me gusta un poco de aquí, un poco de allá, mira, un poco más alto, un poco más alto, un poco más rubio, un poco más tal. Pero bueno. Esta no dejo de usarla, es el Trussardi Pink Marine. Esta me ha parecido, yo lo dije en un vídeo que tengo, que es que para mí reúne todo, no podía dejarla. Se ha convertido en, no es mi perfume firma, ni mucho menos, pero sí se ha convertido casi que en algo que tengo que tener para ponerme. ¿Por qué? Primero, porque es fresquísima, tiene un punto floral, pero no exageradamente, tiene un poco de rosa empolvada, tampoco es exageradamente, porque si no a mí me agobia bastante, y por otra parte, tiene el almizcle tan rico y el ámbar también tan, tan sutil y tan, tan... Es todo un equilibrio perfecto entre los cítricos, entre las flores que tiene esa rosa empolvada. Y entre, bueno, la madera es una madera, yo creo que es una madera reflotada, o sea, con flores, es muy, muy suave. Y, como os he dicho, el ámbar y el almizcle que la hacen, buah, portentosa. ¿Qué diría yo? Que me la puedo poner por la mañana, pero también tiene un poquito de vainilla, un poquito dulce. Así que yo no soy muy dulzona, ¿eh? Yo puedo ser dulce, pero no me gustan las cosas muy dulces. Lo reconozco. Le he ido cogiendo apego a lo dulce más este último medio año que, o desde cuando empecé con el canal, pero antes no me agobiaban. Un perfume dulce, uf, tenía que ser algo muy especial. Así no soy muy golosa. Así que esta me acompaña siempre. La de Trussardi Pink Marina. Os pongo abajo. Esta es entre la mitad. Yo pensaba, bueno, pues bueno, si salgo por la tarde o si es un día que no hace tanto calor, aunque no, esto es el calor y ya está. Y pues por supuesto por la noche. Y por la noche sí digo, bueno, si hay verbena, que eso va a ser muy difícil, pero bueno, si hay cualquier cosa o salgo con los amigos, tengo una cena o tengo algo, pues alguna que sea un poquito más, una muy elegante, que para mí es muy elegante, que es de Chanel, la Coco Noir. Esta es elegantísima. Yo cuando me la regalaron me pensé, no me gustará, lo dije,
la puse en mi piel, dije, no sé si me vuelvo a señora muy mayor, no hablo de una edad, sino muy mayor, me refiero a esos perfumes vintage. No, no, qué va. Maravillosa. Es súper elegante, súper elegante. Cuando me la pongo me preguntan. Y por último, porque ya veis que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6. Ya es, creo que son suficientes, ¿eh? Porque si no es que ya había puesto ahí un montón de ellas. Es que, bueno, estaba ya hasta con, no sé, me había traído de todo. No, he tenido que quitar. Y esta ya porque no podía dejarla, que es el Light Blue Intense. El Light Blue Intense porque aparte de fresca, porque aparte de olerme al mar, al sol, a las vacaciones, esa nota picante que tiene, esta pimienta que le da ese toque que a mí me encanta, me encanta, me parece súper sexy, arrebatadora, me parece súper, súper, súper sexy. Además, aguanta muy bien, tiene una duración muy buena y esto por la noche, esto ya la veré. Pues ya lo he visto en otras ocasiones que ya la he renovado y da gusto ponérsela y si te dicen, ay, qué bien hueles. Pues bueno, hasta aquí, estos son mis perfumes de viaje, los que voy a utilizar. Podría haber puesto, yo qué sé, no sé, me pongo aquí a poner, yo qué sé, no sé, si los Scandals o... Es que no, no, no me hubiera pegado. Que son, que está genial. Eso es en gustos, pero es que tuve que elegir poco y elegí estas. Ya me costó, ¿eh? Ya me costó. Por... ¡Ay, no, claro! Perdón, porque me dejo una. Y esta también es imprescindible, me ocurre como con la Pink Marina. Como no, esta es para cualquier momento que tenga que oler fresco, pero sobre todo limpio, limpísima, jabón, limpia, limpia. A mí esta me encanta, el Narciso Rodríguez. Este es Fourhair, claro, y es Pure Musk. Espero que se vea. Esto para mí es otra. Estas serían, digamos, he traído como dos. Dos más frescas, dos de este estilo de limpias, frescas, agradables, elegantes, ricas, que huelen. Uy, qué bien huele esto. Y la elegante y la sexy. Pero bueno, y ahí están. Os mando un súper beso grande. Que paséis. Si estáis de vacaciones o si no lo estáis, que lo paséis todo lo mejor que podáis. Muchísimos besos a todos los canales, que estoy viendo muchos vídeos y aprovechando para aprender muchísimas cosas. Ahora hace un momentito le he contestado a Carlos Rubio, me encanta también tu canal, me gusta mucho seguirlo. Anoche hubo a las 10:30 un directo en el que estaba Andrés Croxato y habían algunos más. Fue una pena que me quedé sin wifi, pero bueno, algo escuché. Y bueno, nada más, mandaros desde el Mediterráneo y desde mi río, que luego os pongo unas flores. ¡Hola! Ya me están llamando. Pues es muy bien. Están diciendo mi tía y mi madre que ya están en casa. Menos mal que me avisan. Pues nada, un beso muy grande. Cuidaros, mucha salud y energía.